Hola, bienvenidos a mi canal, Flores Ferrera. Hoy voy a hacer la poda a los pendientes de la reina, también conocido como fucsia o bailarina. Se la voy a hacer la poda a esta planta, que ya, como veis, tiene muy poca floración y muchas de sus hojas ya se le han caído al suelo. ¿Por qué? Porque necesita una gran poda. Necesita renovarse. Todas estas ramas pequeñas se las tengo que quitar. La poda hay que hacérsela todos los años. Hay que quitarle, como he dicho, todas las ramas viejas para que al año siguiente, en la primavera, tenga sus ramas nuevas con mucha floración. Porque si le dejamos todas estas ramitas, a la primavera que viene seguro que tendrá muy poquita floración porque ya es una rama vieja. Así que os voy a enseñar cómo le hago yo la poda a esta planta porque ya tiene muchos de sus brotes nuevos. Esta planta tiene ya más de 4 años. ¿Dónde se ve que esta planta ya tiene esa edad? En el tamaño de sus tallos y de sus ramas, que tiene un tamaño bastante considerable. Quiere decir que ya esta planta tiene esos años. Si no, tendría unos tallos así finos y sería nueva la planta. Ahí es donde se le ve que esta planta tiene bastantes años. Se ve que se me da bien sus cuidados, que siempre he dicho en todos mis vídeos. Lo más importante para esta planta que esté así de sana es el estiércol. Mire, la regué ayer y el estiércol ya está completamente seco. Siempre he dicho en todos mis vídeos, el estiércol que yo uso es el de caballo. Tiene que estar en el campo 2 años fermentando y a partir de 2 años es cuando ya está hecho. El estiércol de caballo lo cojo de mis propios caballos, que no lo compro. Que muchos de mis seguidores me comentáis que si luego lo mezclo con otro estiércol, nada. Yo lo cojo, lo cribo y luego se lo echo directamente 100% natural de caballo. Podéis verlo en el vídeo anterior, cómo cojo el estiércol de caballo en el campo, que se llama jardinera ecológica, y ahí se ve cómo cojo mi propio estiércol. Se ve que es del campo este estiércol, ¿no ves? Que le ha salido una ortiguita porque no lleva ningún proceso químico este estiércol. Es del campo y lo que hay en el campo son hierbas, ortigas, y es lo que me sale en mis plantas, ¿no es? Y se la quito. Y seguramente que le saldrá, mira, ahí viene más pequeña y es para que veáis que yo, mira, más hierba, el estiércol que uso es el del campo, de caballo. Bueno, voy a empezar a hacerle la poda. La voy a quedar sin nada de rama. Vais a decir qué pena, pero es que es importante para que la planta se ponga bonita para la primavera que viene. Si es que ya me lo está pidiendo porque le vienen los nuevos brotes. Y así tiene mucha más fuerza sus nuevos brotes. Crecen más rápido. Aquí, si veis, ya le viene bastante grande ya un nuevo brote. ¿Vale? Entonces, de ahí hasta ahí es donde tengo que hacerle la poda. Eso ya es un brote nuevo, lo tengo que dejar. La planta te pide hasta dónde le tienes que hacer la poda, ¿eh? Es que se le ve. Donde ya vienen sus brotes nuevos, no hay que quitarlo. ¿Eh? Pero estas ramitas. En poco tiempo esta planta le va a venir sus nuevos brotes
bastantes más y va a tener un crecimiento rápido, porque lo que necesitaba ya era esto, esta planta. Si es que ya le estoy viendo pequeñito, que no se ven casi los nuevos brotes, muy pequeñito. Se la hago siempre la poda antes de que empiece el frío, como a todas mis plantas, en otoño. Este año lo he retrasado un poquito más porque hemos tenido un otoño bastante caluroso. Y ahora lo voy a reproducir por esquejes, que esta planta también se reproduce muy bien por esquejes. Y como he dicho en los anteriores vídeos, a esta planta le gusta un riego por encima con un pulverizador. Ahora que viene el tiempo de las lluvias y de las heladas, de las lluvias no hay que protegerla, porque a esta planta le gusta un riego por encima con un pulverizador. Con el agua de lluvia es como se lo hago yo. Pongo, cuando llueve, un cubo debajo de los canales, y así es como yo cojo el agua para todo el invierno, para pulverizarla, porque le gusta un riego por encima. Así acelera antes el crecimiento de sus nuevas hojas. Uy, todo lo que le voy a quitar. Si es que ya estaba muy fea. Esta planta ya no me estaba gustando. Y verás, ahora se va a poner muchísimo más bonita. No tengáis miedo a hacerle la poda a vuestras plantas, porque es que es necesario para que la planta esté bonita a la primavera siguiente. Si no, tendrá solo ramas largas sin nada de floración. Yo prefiero tener todos los años una planta nueva con muchas flores antes que tener ramas viejas. No solo tengo que hacerle la poda a las ramas, ahora le voy a quitar también raíz, que también es importante para que la planta tenga todos los años una nueva raíz. Para que no sea siempre la misma vieja. Eso se lo hago a todas mis plantas. Estos dos brotes nuevos ya traen muchísimo. Si ahora en invierno se hiela, eso sí, hay que protegerla de las heladas, esta planta, ¿eh? Yo lo que hago, le pongo una sombrilla por la noche y por la mañana se lo quito. Aquí ya le viene un brote nuevo, pero como ahí tiene uno con más fuerza, le voy a quitar el que tiene la rama más larga. Y aquí también le viene otro más con más fuerza, le quito esta rama vieja. Sin miedo. Que la planta vuelva a renovarse otra vez. Si es que lo vais a ver a la primavera siguiente cómo va a estar mi planta, porque os la voy a enseñar. Y además podéis ver todos los vídeos anteriores cómo la he tenido esta primavera. Era la planta que más lucía en mi jardín. Preciosa, con muchas flores. Bueno, mira el tamaño que tiene la raíz. Le voy a cambiar el estiércol también. Se lo voy a poner nuevo. Y como he dicho en todos mis vídeos, en los maceteros estos que tengo que se cuelgan, para proteger la planta de las heladas, le pongo la manta térmica. Le voy a cambiar la manta térmica porque esta está muy vieja. Ya le voy a poner esta nueva. Ahora le corto lo que sobra. Voy a poner el estiércol nuevo un poquito en la base. A ver, ¿qué se ve? ¿Qué es estiércol de caballo? Mira la paja. Tiene más paja. Por eso, a la hora de regar, tira todo el agua. Y el estiércol se seca en el primer día del riego. No permanece varios días húmeda el estiércol, que eso no es bueno para la planta. ¿Vale?
Ahora voy a quitarle un poquito, bastante de raíz. A la planta para que vuelva a echar nuevas raíces y la planta así se pone más bonita, tiene un crecimiento más rápido quitándole raíz también, porque si la dejamos la raíz la misma no tiene espacio para crecer en el macetero. La raíz necesita espacio para seguir desarrollándose. Mira qué raíces más gruesas tiene. Se ve que es una planta ya de muchos años. Bueno, ya le he quitado mucha raíz, ahora la voy a sembrar en el mismo macetero. ¿No ves ya el espacio que tiene para echarle nuevo estiércol? Tiene ya más espacio para seguir creciendo la planta. Voy a echar bastante estiércol nuevo. Por aquí. En este baño es donde yo almaceno el agua de lluvia. Voy a llenar el bote para pulverizar la planta. Ahora voy a regar la planta con el estiércol nuevo para que se asiente bien. Y siempre regaré esta planta cuando el estiércol esté seco. Y como he dicho, todos los días con un pulverizador, con agua de lluvia, si tenéis, que es mejor, se le da todos los días. Todos los días se le da las ramitas para que sus nuevas hojas se desarrollen antes. A ver, este brote que ya le viene ahí, que ya está bastante grande. Todos los días un poquito y verdad, como la planta se pone muy bonita. Y yo siempre se lo hago incluso en primavera, verano, ¿eh? Y esta planta, como he dicho, le gusta la sombra. Florece si siempre está en la sombra. La mía siempre está en la sombra y como veis ha tenido mucha floración. No le gusta nada el sol. Se quema. Hombre, Luna, ya estás aquí. Venga, ¿quieres comer? ¿Quieres un poquito de bichito de las tortuguitas? Toma. ¡Qué hambre tienes, verdad! ¿Eh? Hoy hace mucho frío. Te vas a entrar pronto dentro de casa, ¿eh? Venga, espérate, que te estoy dando un poquillo más la comida, ven. Ahí, toma. ¿Quieres? Venga, guapa. Venga. Hoy hace frío, te vas a entrar dentro de casa porque va a llover. Ella duerme dentro de casa. ¿Verdad? Todas las noches duermes dentro de casa y sales por la mañana y ya cuando va oscureciendo ella se entra solita dentro de casa. Venga, a la hora sigues comiendo, ¿vale? Venga, te voy a poner ahí en tu sitio. Ahí. Ahora voy a reproducir por esqueje. Coge el estiércol nuevo, bastante. Y es muy fácil, ¿eh? Los esquejes para sembrar de esta planta tienen que ser muy pequeños. Los esquejes que agarran muy fácilmente son estos. Los nuevos. Los brotes nuevos. Estos son los esquejes que agarran, ¿eh? Y chiquititos. Así. No lo machaco ni nada. La punta es que solamente apretándole abro el orificio con el dedo y se siembra, así. Con esa puntita agarra muy bien este esqueje. Solamente pequeñito, ¿eh? Porque si tiene un tamaño de rama gruesa, la rama seca no echa raíz, ¿eh?
Este mismo procedimiento lo he hecho yo con esta, que este verano se tronchó la planta. Y mira, hice lo mismo con un trocito de esqueje. Me agarró. Este nuevo brote, que es muy pequeñito, también lo voy a coger. Y lo voy a sembrar. Y ahora hay que protegerlo de las heladas. Regar cuando el estiércol esté seco. Y ya está. La voy a colgar en su sitio. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un me gusta. Si tenéis alguna duda, dejadlo en mis comentarios. Suscribiros a mi canal llamado Flores Ferreras y activar la campanita para cuando suba un nuevo vídeo os avise. Un beso grande desde Extremadura. Hasta el siguiente vídeo.